Estas imágenes del popularmente bautizado como géiser cloacal de la avenida Primer Presidente no serían una novedad de no ser por el hecho de que actualmente los responsables de las obras, para evitar que estas aguas negras desemboquen en la avenida Sacramento, colocaron un cerco de tierra alrededor, cargando todo el desagüe sobre la calle Coronel Felipe Toledo. Los vecinos del lugar viven prácticamente bajo agua. Estamos, como se dice, como en un chiquero, porque usted ve la suciedad que sale. Es una pena, ya hablamos con todos los vecinos y no llegamos a una solución. Tenemos personas adultas, yo tengo un nieto que está acá conmigo y la enfermedad que ocasiona, ¿quién nos va después a reponer? Desde el inicio de la construcción del polémico corredor vial botánico, estas familias recibieron la promesa del cese de este problema de larga data, pero hasta el momento las promesas quedaron en eso. La última información que recibieron es que al menos en un mes llegaría la solución, pero mientras tanto, ni siquiera los vehículos se salvan de estos impresionantes raudales.